Hola, soy Uriel y te doy la bienvenida a este tu horóscopo semanal desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que subo cada semana. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, signo de Géminis, en esta semana te dice el tarot que estás pasando por momentos muy negativos en tu vida. Sientes que ya no hay una solución. Estás pasando por mucha depresión, por un periodo de baja autoestima que te está llevando a la tristeza, a la melancolía, a la depresión, al que tú crees que ya no hay salida. Pero hoy te tengo una noticia para ti, signo de Géminis, esta semana. Quítate el velo de oscuridad que hay en tu vida. Aprende a vivir, aprende a salir adelante y a solucionar todo lo que la vida te va poniendo, porque es para que aprendas, más no para que te metires en el drama, en el llanto, en el desconsuelo, en la conmiseración. Ha llegado el momento de que vivas, de que saques las garras, de que saques ese coraje, ese ímpetu y empieces a darle solución a todos y cada uno de los puntos que en la vida te está poniendo a lo largo de esta semana. Date cuenta que tienes salud física, tienes salud mental, tienes salud espiritual. Lo único que necesitas es quitarte ese velo de oscuridad y aprendas a vivir. Salgas a la calle radiante, entusiasta, pensando en que va a ser un mejor día hoy, mañana y de aquí en adelante. Tienes muchas posibilidades de salir adelante. No todo está perdido. Depende de ti, depende de las ganas que le pongas a lo largo de esta semana para que dejes de estarte sumiendo en ese punto de misericordia, en ese punto de conmiseración. Te voy a decir una cosa, signo de Géminis. Hoy en día nadie ayuda a alguien. Es muy difícil que lo haga. ¿Por qué? Porque hoy todos están viendo por uno mismo. Y también te voy a decir otra cosa. Ha habido mucha gente que se ha acercado a ti a quererte ayudar, a quererte sacar de esa depresión, de esa melancolía. Pero mientras más te apapachan, más te conmiseras, más te sientes melancólico. Entonces, ¿qué es lo que haces? Que esas personas se alejan de ti y te empiezas a sentir solo y sola. Pero no es porque te estés en el abandono, no, es porque tú no quieres salir adelante, tú no quieres darte cuenta de todo lo que tienes en tu vida. Entonces yo te recomiendo que para esta semana, signo de Géminis, te hagas un baño de lechuga, pongas a reposar unas hojas de lechuga en agua fresca todas las mañanas. En cuanto te levantes, al final de ese baño te vas a rociar con esa maravillosa agua de lechuga para que te dé la frescura, para que corte toda esa energía de tristeza, de melancolía y se vaya de tu vida. Y a partir de hoy aprende a vivir, vienen cosas maravillosas, así que depende de ti que salgas adelante. Tienes todo para salir adelante. Es muy fácil, únicamente quítate ese velo de oscuridad, de tristeza. Da el siguiente paso. Haz que crees que eres una persona feliz. Haz que crees que eres una persona exitosa. Y terminarás creyendo y terminarás dándole al universo ese mensaje de éxito, de prosperidad, de salud física, mental y espiritual. ¿Y qué crees, signo de Géminis? El universo te lo va a regresar multiplicado. En el amor te dice el tarot que ha llegado el momento de que dejes de jugar con las emociones de las demás personas. También de que seas muy astuto y muy astuta y te des cuenta de lo que está pasando en tu relación. En esta nueva relación que estás viviendo, está habiendo un triángulo amoroso. Tú lo sabes,
Tú lo estás permitiendo, así que ha llegado el momento de ponerle un pare definitivo a esta situación porque no te va a llevar a nada bueno, principalmente a ti, porque estás jugando con fuego. Si ya te encuentras en un periodo de matrimonio, aquí te dice que tengas mucho cuidado en pues en este rollo de las infidelidades, en estos triángulos amorosos. Tú sabes qué perdonas, tú sabes qué permites y tú sabes hasta dónde puedes llegar contigo y con tu pareja. Así que esta ya es decisión tuya. Ya sabes que estás pasando por una infidelidad, ya sabes que tu pareja te está siendo infiel, ya sabes o él ya sabe que tú eres una persona infiel. Entonces aquí depende de ti poner un pare en esta situación si no quieres perder todo lo que tienes por algo insignificante. Si te encuentras en un periodo de soltería, tú estás pasando por una emoción negativa en cuanto al amor. No quieres saber nada del amor, no quieres saber nada de esta situación de que tenga que ver con amor, con romance, porque tienes una muy mala experiencia. Te dice el universo que no te preocupes, ha llegado el momento de que sanes. Dedícate esta semana a sanar todo ese dolor, dedícate a meditación, oración, algunas sesiones de Reiki para que acompañen esa energía y puedas ir liberando toda esa mala energía que te está acompañando de dolor y de tristeza. Así que no te preocupes, hay muchas cosas que sanar para que posteriormente, cuando tú menos lo pienses, cuando tú menos te lo imagines, llegue esta nueva oportunidad a tu vida. No lastimen sus corazones, estés en una nueva relación, estés en una relación de matrimonio o estés en una soltería, no lastimes los corazones de las personas, no juegues con las emociones de las personas, no te lastimes a ti mismo, a ti misma. Tienes que ser una persona íntegra, por eso estás en esta situación, por eso te encuentras en ese momento de depresión, porque todo lo que ha sucedido a tu vida es porque tú lo has permitido. Tú eres responsable de todo lo que ha pasado negativo en tu vida. Pero te voy a decir una cosa. Así como eres responsable de lo que ha pasado en tu vida, en la cuestión negativa, así vas a ser responsable de todo lo bueno que suceda, de todas las acciones positivas que sucedan en tu vida. Creo que es más bonito, es más padre vivir en éxito, en prosperidad, en amor con uno mismo, que vivir de esta manera. ¿No crees, signo de Géminis? Así que ha llegado el momento, te dice el tarot, en la prosperidad está tu vida girando. Ahorita te sientes de esta manera, pero ¿qué crees? Si pones ímpetu en tu vida, si pones amor propio, desinteresado en ti y a los demás, en la prosperidad, en tu negocio te va a ir de maravilla. Ahorita la rueda de la fortuna está girando en tu negocio, en tu trabajo. ¿Y qué crees? Se va a detener en el momento exacto en el que tú decidas ser feliz, ser exitosa, ser exitoso, ser emprendedor o emprendedora. En el momento en el que tú te quites ese velo de oscuridad y sonrías ante la vida y te des cuenta que eres una persona capaz de ser feliz, que eres una persona de salir adelante. Yo te recomiendo que a lo largo de esta semana tomes una vela o veladora blanca, la pongas entre tus manos, hagas una oración a tu Dios Todopoderoso y le digas: yo, nombre y apellido, te pido a ti, mi Dios, que me concedas el favor de ser una persona feliz, de ser una persona con salud física, mental y espiritual, de ser una persona alegre. Te entrego toda esta tristeza, todo este dolor, toda esta melancolía, para que seas tú, mi Dios, el que me ayude a salir adelante a lo largo de esta semana y de aquí en adelante. Esa es la petición que vas a hacer. Vienen cosas maravillosas en ti, signo de Géminis. Te estás quedando como una hoja en blanco en donde de aquí en adelante depende de ti que permitas que se escriba en esa maravillosa hoja blanca que el universo te está dando la oportunidad de formar, de forjar en los símbolos de tu suerte. Te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el viernes, tu número de la suerte es el 3 y el color que te va a ayudar a que tengas esa templanza, que tengas esas ganas de salir adelante, es el amarillo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Comparte y dale me gusta al video. Soy Uriel
y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.